acá en el Hotel Bauen haciendo una distinción a Piedad Córdoba, una distinción que en nombre del movimiento estudiantil ya le hemos hecho a diversos personajes de América Latina, Eduardo Galeano, a Silvio Rodríguez, hace poco tiempo a Nora Cortines en la Facultad de Derecho, y pensamos que Piedad es un ejemplo para los jóvenes de América Latina por su lucha incansable por los derechos humanos, algo que ha venido haciendo hace tiempo en Colombia, fundando Colombianos y Colombianas por la Paz y apoyando los movimientos sociales en toda América Latina. Esta distinción en este momento que vive América Latina, donde hace prácticamente 2 meses han destituido a Lugo, y también estamos en vistas de lo que en octubre va a ser la elección de Chávez en Venezuela. Es decir, vivimos en un contexto en el cual evidentemente el imperialismo, donde evidentemente las fuerzas internacionales que pretenden imponerse en América Latina, están intentando que sus intereses no sean vulnerados, pero vulnerando nuestros derechos, que son los derechos de los pueblos. A ese pueblo invisible pero valeroso que empuja de manera definitiva y contundente desde la marcha patriótica, donde negros, indígenas, mujeres, estudiantes, campesinos y campesinas, intelectuales, cultores, artistas, empresarios y empresarias que se resisten a esos tratados de libre comercio injustos, estamos absolutamente seguros que habrá la luz al final del túnel. Cuando reinaba el despotismo y el criminalismo del señor Álvaro Uribe, se paró de pie, se puso de frente a él, lo enfrentó y realmente logró sacar a relucir lo mejor de esa Colombia luchadora. Bueno, es gratificante que los compañeros y compañeras del campo popular argentino nos estén acompañando aquí en esta visita de la compañera Piedad Córdoba, que viene directamente de Colombia a expresar su lucha solidaria, los avances de la marcha patriótica como un movimiento político y social que está en avanzada, y obviamente también a denunciar todas las aberraciones que comete el Estado colombiano, entre esas la persecución política a los compañeros y compañeras, incluso la persecución política contra ella. Tratar inclusive de asesinar de manera artera el corazón del pueblo, como es tratando de estigmatizar y de señalar y de dejarnos encerrados afuera a quienes hemos abrazado con mucha ardentía la construcción en este momento de un movimiento popular de base, donde tiene cara los campesinos que sufren las penurias del conflicto, pero también los campesinos y las campesinas que sufren el impacto de un tratado de libre comercio injusto, que además sufre el impacto y la presión de Monsanto, obligando a los campesinos a utilizar semillas transgénicas, arrasando con la tierra y, bueno, y propinando golpes de Estado como los que propinó en Paraguay, pero fundamentalmente tratando de abortar un proceso que es imposible de desaparecer. Somos muchos y muchas y no hay marcha atrás. Una persona además que, como se dijo acá, ¿verdad?, ha dado muestra de tener una capacidad de mezclar un coraje y una fortaleza y una valentía extraordinaria, porque hay que ser muy valiente para hacer lo que hace Piedad en Colombia. No cualquiera lo hace, y me consta, conozco bastante bien ese país y conozco bastante bien algunos amigos y amigas de Colombia que realmente simpatizan, pero no tienen eso que tiene alguna poca gente en la historia, ¿no?, como Piedad, una fuerza impresionante que la convierte en la única oposición que hay hoy en Colombia. Nosotras y nosotros nos resistimos a pensar que Colombia tiene que tener inesperadamente 5 millones de desplazados y desplazadas, a quienes les han arrebatado hoy, con cifra oficial, 8 millones de hectáreas, pero que nosotros sabemos que son muchos más. O que no podemos lograr que las mujeres por la paz en el mundo, como las madres de la Plaza de Mayo, que conformaron con Lucía Topolansky, con Nidia Díaz, con Xiomara Celaya, un grupo de mujeres que ayudó a lograr ese mensaje y esa decisión por parte de la insurgencia de las FARC con la liberación unilateral de soldados y policías y de políticos, precisamente que esto se diera para que el país pudiera darse cuenta de que hay voluntad y que hay decisión. Buenos Aires fue testigo hace casi 2 años ya del documento gráfico enviado por el comandante Alfonso Cano y por el comandante Gavino aquí a este foro, donde expresaban
y solicitaban además ser escuchados, pero fundamentalmente en qué consistían esos actos y esos hechos. Entonces no se puede hablar de desarrollo cuando hay 8 millones de indigentes, es decir, gente que no come, cuando las calles de la ciudad se visten de noche de cama, es decir, uno sale a la calle y la gente en las ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, como Barranquilla, como Cartagena, como las ciudades que supuestamente son para mostrar, no se puede caminar, porque realmente es impresionante la cantidad de gente que está durmiendo en la calle. Sin contar además que en el país nosotros tenemos el segundo lugar de prostitución infantil. Claro que sobre eso nadie hace pronunciamiento. Vamos a lograr que ese cambio que se quiere América Latina y que espera que Colombia lo dé, se logre. Porque un reconocimiento de estos, que no es a mí, sino a ese pueblo que está ahí sufriendo, que a pesar de todo, que muchas veces no tiene ni con qué comer, ni con qué pagar un pasaje, va a la marcha, va y denuncia, va y milita, no puede ser posible que nosotros nos acomodemos. No hay ninguna posibilidad. Este pueblo es un motor.